Have you ever thought what the world would look like if everyone drove electric-powered vehicles? In this episode of Around the World, we delve into the status of e-mobility in Santiago, Chile, and specifically into its newest fleet of electric buses. El Ministerio hizo una encuesta. En Chile las notas son de 1 a 7, y los buses eléctricos, los usuarios los calificaron en el servicio con un 6,3. Que eso en Chile es extraordinario y efectivamente para el transporte público de cualquier país del mundo, que los usuarios califiquen en 6,3 es una muy buena nota. Uno de los problemas más graves que tiene el sistema de transporte público de Santiago es la evasión, que en ciertos servicios ha llegado a más del 40%. Y en el caso de Medbus en particular, según un estudio de la Universidad Católica, teníamos un 34% de evasión. Indudablemente que eso llevaba a que el sistema completo pudiera fracasar. Pero en el caso de los buses eléctricos estamos viviendo algo especial. La ministra actual nos pidió que los buses eléctricos no le instaláramos torniquetes. Entonces, teníamos mucho miedo. Porque efectivamente que el bus eléctrico sin torniquete tiene más validaciones que un bus diésel con torniquete. Y eso al ministerio, a nosotros y yo creo que a todos los que conozcan de esta situación le ha llamado la atención. El mensaje de la ministra de colocar buses con aire acondicionado, con más asientos, con asientos acolchados, eléctricos que no contaminan, indudablemente pareciera que la ciudadanía ha escuchado su mensaje. ¿Qué dice la gente? Feliz, feliz. Oh, qué lindo. Y sobre todo cuando vamos mujeres, además nos dicen qué lindo una mujer. Bien. Y feliz porque por el aire acondicionado, por la comodidad, por lo suave, por tanta comodidad que hay en el bus. Y la gente, yo he notado mucha alegría cuando sube al bus, felicidad, se ve como que se siente respetada, se siente considerada. Eso se nota en la gente. Para nosotros es muy sorprendente que en el caso de los buses eléctricos, y aquí hablo particularmente de los dos buses que llevan 14 meses funcionando, porque ya ese es un periodo grande, cualquier persona objetiva que vea esos buses tiene que reconocer que están como nuevo. Indudablemente la gente los ha cuidado y nosotros estamos muy agradecidos. Hemos hecho campaña, los mismos buses tienen afiches para que la gente los cuide, pero ahora está sucediendo algo real. Esos buses están siendo cuidados y protegidos, porque me han contado los conductores que incluso han visto que cuando alguien intenta dañar un bus, los mismos usuarios le llaman la atención. Eso no había pasado antes. Recién hace 2 años empezamos por primera vez, después de 40, a incorporar mujeres como conductoras de la locomoción colectiva. Pero efectivamente en el caso de los buses eléctricos hay 78 mujeres conduciendo esos buses y lo han hecho muy bien y el público lo ha reconocido. Y hemos ganado algo importante. El usuario en Santiago, no todos, pero hay personas que son muy mal educadas, groseros, rotos con los conductores y en este caso, con la mujer conductora, se cuidan. Y hemos evitado mucho conflicto respecto, ¿no es cierto?, de la forma que la gente tiene de descargar su descontento con una persona que no tiene culpa, pero que obviamente reacciona. En el caso de las mujeres, hemos mejorado esa situación. Innovation has not come to the streets of Santiago just in the shape of public transportation, but also in that of shared electric scooters by the name of Lime S.
Today we've celebrated the steps forward made by the city of Santiago around the theme of e-mobility. Tomorrow we will be exploring the e-revolution elsewhere. So follow us to keep track of the electrification progress around the world.